Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sembrando Federal y como siempre aquí estamos a pleno campo y con la información del sector productivo, lo que sucede en el orden regional, provincial, nacional e internacional. Preocupación por todo lo que viene sucediendo en cuanto a lo climático, una sequía extrema que se está viviendo en diferentes países de América Latina y esta también situación del humo y la calidad de aire que ha afectado a diferentes regiones por los incendios que se están desarrollando en distintas zonas. Situación por los incendios que también preocupa y mucho por lo que viene sucediendo en la provincia de Córdoba. Estamos siguiendo muy de cerca este tema. También queremos decirles que esta es una semana en donde se está desarrollando la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María en el norte cordobés, con una gran calidad de expositores, con una gran calidad de animales que se presentaron para desarrollar las juras y los diferentes aspectos de clasificación y remates que allí se desarrollaron y que por supuesto esto muestra y refleja el trabajo que vienen haciendo los productores cabañeros en esta región del país. También tenemos mucha información para brindarles en este inicio del programa que ustedes la pueden encontrar en nuestra página web sembrandonoticias.com, también en ganadosycarnes.com y en purocampo.com.py para la info de América Latina y el mundo, y por supuesto nos pueden seguir en las redes sociales. La primera noticia tiene que ver con Bayer y la innovación social, un compromiso con el impacto positivo, un trabajo muy importante que viene desarrollando la gente de Bayer. Pueden leer la nota completa en Sembrando Noticias. Y un tema que ha dado mucho de qué hablar es lo que sucedió con la Sociedad Rural Argentina y este atentado que se vivió en su sede social en la ciudad de Buenos Aires, un hecho lamentable y que por supuesto se está investigando para saber finalmente qué es lo que sucedió. Nosotros también estamos siguiendo muy de cerca este tema, por supuesto que nos solidarizamos con toda la gente de la Sociedad Rural Argentina. Se están preparando diferentes exposiciones para los próximos meses. También estamos nosotros interiorizándonos de qué es lo que va a suceder en cada una de ellas, porque desde allí se puede luego reflejar y mostrar aquí en nuestro programa muchísima información. También se llevó a cabo la expo de la Sociedad Rural de Río Cuarto con gran éxito en el sur de la provincia de Córdoba. Y también queremos decirles que se está hablando mucho de los cultivos alternativos y en este sentido hay que decir que el INTA lidera el mejoramiento genético de colza. Felicitaciones nuevamente al INTA, ya lo mostrábamos en nuestro programa anterior, por este gran trabajo que vienen desarrollando para mostrar todo el potencial que tiene este cultivo de la colza en las diferentes zonas productivas de la República Argentina. Hoy vamos a tener un gran programa con mucho contenido técnico y lo vamos a comenzar a compartir como siempre con todos ustedes, así de esta manera. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. El
la reproducción es nada más que el 3% de lo que el productor invierte en los insumos. Lo más importante que tenés que ver es que este presidente no tiene gobernador, no tiene intendente, no tiene diputado, no tiene senadores, tiene una comunicación directa con la gente. Biotango es una startup que tiene la misión de modernizar la fruticultura mediante la implementación de inteligencia artificial. Que aprendan a comer, a qué tiene que tener un plato completo, en este caso una alimentación omnívora donde incorporan carne de origen animal. Hoy hacemos el lanzamiento de nuestra exposición del centenario, que es nuestra exposición nacional, que normalmente es rotativa, pero como estamos cumpliendo los 100 años. Vamos a hablar ahora sobre ganadería junto a un especialista como lo es el doctor Gabriel Bo, presidente del Instituto de Reproducción Animal Córdoba. Desde la institución estuvieron llevando a cabo su tradicional congreso internacional y así, de esta manera, nos cuenta cuál es la situación actual de la ganadería y específicamente de la reproducción a nivel nacional e internacional. La reproducción es nada más que el 3% de lo que el productor invierte en los insumos. Y representa el 100% del retorno, porque si el productor produce ternero, si no tiene vaca preñada, nunca va a producir ternero. Entonces, muchas veces se hacen discusiones de implementar o no una biotecnología, cuando en realidad, cuando uno ve la relación insumo-producto, hoy es muy alta. Es muy favorable para que todo el mundo esté aplicado a estas tecnologías. ¿Por qué no todo el mundo aplica estas tecnologías? Si bien Argentina, Brasil, el Mercosur, digamos, Argentina, pero sobre todo Argentina y Brasil, hoy son los países donde más se hace inseminación a tiempo fijo en el rodeo de carne, mucho más que Estados Unidos. Todavía tenemos un 20% de vacas que se inseminan, o sea que nos falta el 80%. ¿No es cierto? Y bueno, ¿y por qué no lo aplica? Bueno, mucha gente porque, bueno, lógicamente es fácil no hacer nada y esperar que la naturaleza determine cuántos terneros vamos a tener. Y por el otro lado, a veces hay desconocimiento también. Entonces necesitamos divulgar todo lo que hacemos y divulgarlo de la manera más científica posible, pero con un mensaje claro, que esto se puede, que cualquier productor lo puede hacer, lógicamente con un asesor veterinario que lo asesore, y que los resultados son muy importantes. Nosotros hemos tenido trabajos que hemos hecho que se ha demostrado que aplicando esta tecnología se pueden tener tasas de destete en kilos de ternero al destete que en algunos casos superan los 70 kilos por ternero, que no es poco. Si uno considera un valor del ternero a $2, para ponerle así un número redondeado, son $140 por ternero, ¿no? Entonces, son valores que realmente se pueden conseguir y que a lo mejor tenemos que difundirlo mucho más. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud.